La verdad que sí, a este año que ya venía muy complicado y venía atravesado por todo el tema político, le tenemos que sumar el cambio de este fin de semana largo. Creo que lo hemos completado con todas las cosas posibles que podían suceder alrededor del tema político, ¿no? Bueno, desde el punto de vista netamente turístico es una complicación, porque el fin de semana largo del 22 era un fin de semana que particularmente acá en la villa había una actividad aparte, la de Faustball, el cierre del campeonato, y había otras actividades previstas. Entonces era un fin de semana fuerte para nosotros, si bien hasta el momento lo que se había encuestado desde el observatorio, desde las chicas que hacen las consultas, independientemente de la gente que venía por el Faustball, que ya estaban pautados en algunos establecimientos, había un 20-25% de reservas a esta semana que estamos transcurriendo, que no es malo porque todavía faltaba casi un mes. Así que creo que iba a ser un buen fin de semana. Calculo que un 60-70% de ocupación en general se iba a cumplir, y eso es algo previsible. Ahora, y a una tarifa de intermedia. No nos olvidemos que acá en la villa tenemos marcadas las tarifas de alta, baja y intermedia, que son los fines de semana largo o lo que se pautan en entremedio, que hace una diferencia con respecto a otros destinos turísticos que solo tienen alta y baja. Así que bueno, trasladar el deseo de la gente de salir de vacaciones el fin de semana largo del 22 no es tan fácil como firmar un decreto desde el gobierno para trasladarlo al próximo fin de semana. Porque en principio la gente no puede movilizarse los dos fines de semana tan fácilmente, y por más que uno a veces quiera mover la estadía, es probable o que haya tenido otra reserva para ese fin de semana a una tarifa más baja, porque esa sí era de baja, y posiblemente no tiene la oportunidad de ofrecerle a esa misma persona el mismo lugar de alojamiento. Entonces ocasiona bajas para el primer fin de semana que no se pueden absorber en el segundo fin de semana. En conclusión, creo que es una cosa complicada que va a desfavorecer, salvo que, bueno, como siempre acá las cosas a veces parece que mágicamente se resuelven, pero bueno, esperemos que toda la gente entienda esta situación. Desde, bueno, el tema del balotaje el 22 era algo que, bueno, se suponía, pero bueno, no se tenía 100% de seguridad que eso iba a pasar así, y fue una noticia, una novedad que no se puede modificar. Así que sobre la base de eso que está impuesto, tenemos que reaccionar favorablemente. Creo que, bueno, entre todos deberíamos ayudarnos para que en caso de que haya gente que no pueda estar ubicado en un lugar, se pueda ubicar en el otro, y que el destino en general no sufra este deterioro, pero o esta situación incómoda que se va a dar. Pero sí, va a afectar, y yo creo que a casi todos los establecimientos. Más que nada porque la diferencia de la tarifa. Porque tampoco hubiera sido favorable que quedara pegado el feriado a la segunda vuelta electoral, porque se sabe que la gente, además con el alto índice de participación que hubo en las últimas elecciones, eso también iba a ser un motivo para que quizás cancelara reservas. Sí, creo que esa hubiera sido la peor de todas las situaciones. ¿Por qué? Porque la gente, hay espíritu, la gente quiere cumplir con su obligación y hubiera cancelado las estadías. En esta situación es posible que la cambie, que la postergue, pero solo en aquellas que tengan posibilidades. Es decir, creo que este 20-25% de reserva que ya teníamos a esta semana, para ese fin de semana, independientemente, ya le digo, lo de Faustball, bueno, habría que remontarlo y seguir trabajándolo para que incentivar a la gente para que venga igual. Bueno, esperemos que así sea. Considero de que siempre en el pueblo hay otras situaciones. Es posible
que lo de Faustball, bueno, que todavía queden algunos resabios y algunas personas queden acá en la villa. Ustedes saben que en Chile también hay una parte de campeonato la otra semana, a los 10 días, entonces la gente puede ser que haga un poco de puente. Bueno, esto Gonzalo, González seguramente ya lo contó. Y bueno, y tenemos la fiesta de la gastronomía, tenemos algunos atractivos que todavía pueden darle cierto atractivo a la villa. Y bueno, no nos olvidemos que un poquitito más adelante, el 8 de diciembre, otra vez tenemos un fin de semana largo. Así que bueno, lo que no salga excelente en un fin de semana, probablemente lo podamos mejorar y reencaminar para el 8 de diciembre.